Attention all survivors. Exodus Military Base speaking. We can't hold back anymore. Damn. Our last plane will now leave for Refuge Harbor, where an evacuation ship will depart. We urge all survivors to head there now. I need a car. Any car. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Air to Air, inicio de una nueva serie para el canal. Me gustaría dejaseis un gran like, que apoyaseis a muerte. Ahora, después de esta maravillosa introducción, vamos a empezar a jugar. Tengo por aquí un coche, imagino que habrá que ir comprando cosas hasta mejorarlo. A ver, vamos a mirar un poco cómo va el juego, ya nos iremos haciendo a él. De momento nos van a ir explicando cómo va. Bueno, si no me equivoco, hay que ir matando zombies. Es así como te dan el dinero para luego mejorar los coches. Se me para porque se me ha acabado el combustible, cosa que habrá que ir mejorando también, como todo. Vale, tenemos $38. Con eso nos da para comprar esas dos cosas que hay ahí a la izquierda. Bueno, no sé muy bien. Transmisión, aumenta la velocidad máxima a la que puedes conducir. Y el motor, acelera más rápido y mejora la eficiencia del combustible. Este mismo. Habrá que ir jugando partidas hasta completar, bueno, por ejemplo este coche. Habrá que mejorarlo al máximo. Me he percatado que también hay otros coches. Bueno, está este completando los niveles. 1, 2, 3, 4, 5. No sé. Tiene buena pinta este, chicos. Y bueno, no sé si habrá muchos. Bueno, sí. Hay unos cuantos, no está nada mal. Habrá que conseguirlos todos y jugar con cada uno de ellos. Voy a echarme unas partidas y ahora vuelvo, chicos, con el coche mejorado. Ya estoy por aquí, chicos. He jugado con el coche hasta la fase final de este nivel 1. He ahorrado un montón de monedas y lo acabo de mejorar al máximo. Y este es el resultado. A coger este coche estando a su máxima habilidad y nos pasaremos el nivel. Empezamos desde el segundo punto de control, en la segunda gasolinera. Arriba veis por dónde vamos en el mapa en comparación con el coche que nos habían dado al principio. Bueno, este está disparando balas. Bueno, he mejorado las ruedas, tiene de todo, chicos. Vamos a intentar, no he llegado a pasármelo, he llegado hasta donde está el icono naranja. Ahí he estado ahorrando para después mejorarlo al máximo. Nada, imagino que nos pasaremos este nivel. Ya hemos llegado, chicos. Como veis, ahí nos desbloqueaba el siguiente coche. Es el nivel 2. Impresionante. Nos dan este nuevo vehículo. El anterior ya no lo podemos coger. Lo han sustituido por este, que es mejor. Habrá que mejorarlo. Imagino que nada, aguantará un peo. Un poco más que un peo. Hacemos como antes y lo mejoro. Y ahora nos vemos de nuevo, chicos. Así es como queda este coche al máximo nivel. Decía, a la simple vista ya es mucho mejor que el anterior. Dejadme que mejore un momento
Aquí está el combustible. Y vamos a mejorar también la propulsión para poder pasarnos el nivel 2. Vamos allá, nos ponemos en marcha. Me ha sobrado incluso dinero. Vamos allá, he llegado hasta donde está el icono naranja. Lo veis arriba. Superamos mi marca personal, ya solo queda llegar hasta el final. Nada, ya estamos aquí, chicos. Puesto de control alcanzado, que es ese último puesto de control. Vean, hay un logro, como veis. Vale, aceptamos. Avanzamos. Ya va quedando menos. Es el primer episodio. Vamos hacia esa X que veis ahí. Vale, vamos a volver al garaje. Vamos. Nuevo coche, vale, un camión, una furgoneta de helados. La ventana un poco rota, eso sí. Lo vamos a dejar por aquí, espero que os haya gustado. Que me comentéis abajo en los comentarios qué os han parecido estos coches. Y me gustaría que dejaseis un gran like. Y ya nos vamos viendo en un próximo vídeo. Venga, chicos, adiós.